van al pueblito de Cayahuanca, ¿no? Ya que allá celebran lo que es la festividad por patrona, ¿no? Santa Rosa de Lima. Ya que el pueblo se llama Santa Rosa de Cayahuanca. Hacerme esta rutita para no quedarme en casa y todo, todo para no matar un poco el ocio, ¿no? Ya que tiempo que no pedaleo. Y ahí vamos, pues, gente. Pero esta vez vamos a ir por la ruta de Trocha, que entra por el pueblo de San Jerónimo de Pután. Cómo nos va, ¿no? Aquí próxima llegada de Chosica. El gringo está saliendo con fuerza. Y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Mira, soy de ti matado. La verdad que la gente de la mesa sí choca bastante. Así que vamos, gente, vamos. Vamos, gente, Chosica. De tiempo de esa subida, qué bonita subida. Esto le salió con fuerza, pero todavía estaba templadito, accesible, accesible para llegar a Cayahuanca. Vamos, gente. Llegamos, gente, a la pista de Santa Eulalia. Bueno, gente, falta aproximadamente uno 10.20 kilómetros para llegar a Cayahuanca, supuestamente, ya que hay el mapa ahí que faltan unos 12 kilómetros. Pero ya estamos cerca ya. Bueno, aproximadamente las 9.50, 10 para las 10. Supongo que llegaré a Cayahuanca hablando 11 y media o 12. Viendo, ya que teniendo un ritmo tranqui, no tan apresurado. Aunque el gringo salió con fuerza, se mantiene templadito, ¿eh? Excelente clima para ir a Cayahuanca. Ah, gente, qué bonita ruta. Vamos, vamos. La olla de vaca. San José de Paye. Faltan 4.5 kilómetros para llegar a Santiago. Bueno, gente, por allá se va a Cayahuanca, por Barba Blanca, por la pista. Pero tal vez puedo aumentarle un poquito más de adrenalina a la ruta. Ahí puede ir.
por la ruta de Trocha. Y entra por San Jerónimo de Punal. Ah, no hay gente. Y ahí subo hasta que haya Huanca. El calor suele salir con fuerza, pero todavía se mantiene un poquito templado. No está quemando todavía tan fuerte. O al menos no lo percato así. Hoy estoy un poquito fresco, así que vamos a continuar, gente. Ah, un poquito para vencer la flojera. Ok, buena rutita. Vamos, vamos. Allá al fondo se ve el pueblito de Barbablanca y las subidas de las setas que lleva Calle Huanca por la pista. En mi caso, yo estoy yendo por la Trocha. Ah, aumentar un poquito de adrenalina a la ruta. Allá, gente, se encuentra en la central. Va botando como un seco. De las tuberías donde caen las aguas. Arriba de montañas. Alimentan el río de Santa Eulalia. ¡Wow, gente! ¡Qué calor, ah! ¿Eh? ¡Wow! Oh, gente, pero qué bonito. Todo el valle. Ahí al fondo se puede divisar el pueblito de San Jerónimo de Punal. Estamos próximos a llegar. Y luego vamos a ir todo por allá para subir otra calle Huanca. Estamos cerca, gente. El calorcito, ¿eh? Y bueno, gente, estamos llegando aquí. Me voy a ir al pueblo de San Jerónimo de Punal. Nace, sí, ya estamos cerca, gente, estamos cerca. Aquí para adelante se va hacia Huinco, para arriba. Y nos tenemos que ir por acá abajo, para allá por Huinco. Y por el pueblo de San Juan de Punal, y luego dar la vuelta para subir para allá. Gente, vamos por abajo. Tiene un kilómetro. Vamos, gente, al pueblito de San Jerónimo de Punal. Bueno, amigos, nos encontramos en la placita del pueblito de San Jerónimo de Punal. Un pueblo pequeño, está bien tranquilo, ¿eh? Se encuentra su iglesia. Ah, se ve bien bonito, de verdad. Tiene una campana acá. Qué bonito San Jerónimo de Punal. Tranquilo, ¿eh? Río de las montañas. Esa platita y bonita, con bastantes árboles. Punto de descanso para continuar rumbo a Calle Huanca, que se encuentra aquí arriba. Qué bonito. Y las 11 y 10. Tenemos que tardar, creo yo, medio día, tal vez en Calle Huanca. Si se puede, antes mejor. San Jerónimo de Punal. Arriba. Por allá también está arriba.
va el sol, porque el sol está fuertazo. Creo que estamos como a 26 grados centígrados. Pero para acá, la fiesta, la gente, me siente la una vibra chévere aquí ya. Que no, fue buena idea venir aquí a Huancao ya. Que nada, compré una chelita para acompañar y de ahí me voy a casa. Toda mi latita para poder acompañar la festividad acá en Santa Rosa, de Cayabanca. Toque la banda, que toque la banda. Bueno gente, después de un rato de haber estado acompañando a la procesión de Santa Rosa de Lima, ya me voy a casa. Fue un bonito día y una bonita ruta, gente, para que la cual no me arrepiento. Realmente que seguir la procesión de Santa Rosa de Lima me, no sé, como que me dio calma en el alma. Me voy tranquilo, me voy feliz. Nos vemos en una próxima ruta. Aquí todo descenso rumbo a casa, gente. Nos vemos, nos vemos. Nos vamos bien. Chao, Cayabanca.
próxima casa. ¡Yuhu!